Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Buenos días amigos y amigas de YouTube. Estamos comenzando el programa correspondiente al día de hoy. Soy Alexander Ponce, esto es InfoCuba TV y a darle. Y comenzamos como cada día con imágenes fuertes. Esto es un opositor quien fue amenazado por el jefe sector con que tenía que irse del país. Y este valiente opositor decidió coserse la boca en modo de protesta para demostrarle al mundo las injusticias que se cometen en Cuba al exiliar a una persona por sus ideales. Ya. Vamos. En estos momentos el preso político de conciencia Josiel Guía Piloto se está cosiendo la boca, ya que el jefe sector vino aquí a la calle Cuba a amenazarlo de que tenía que irse en una lancha si no le iban a poner desobediencia. Denuncio internacionalmente si le llegara a pasar algo a este hermano tan valiente y eso, reclamando, porque ya que es una injusticia lo que están haciendo con los jóvenes. Este opositor no solo está intentando llamar la atención de la comunidad internacional, está intentando llamar más bien la atención tuya, cubano, que me estás viendo. Él necesita que despiertes y te des cuenta que sus denuncias sí son reales. Para demostrártelo, está incluso atacando hasta su propio cuerpo. Cuando se te dice que despiertes y te unas a la lucha, es porque ese régimen está atacando a los cubanos. Los acosa, los encarcela, los reprime, los exilia por su forma de pensar. Y para que tú no te des cuenta de esto, te necesitas así, de cola en cola y pasando hambre. Esto que estás viendo aquí fue una cola en la tienda de Cuatro Caminos. Les dijeron que ya no iban a vender más pollo y las personas se desesperaron del hambre que se está pasando en Cuba y se lanzaron a forzar la puerta para intentar entrar. Al momento aparecieron las autoridades, que para eso sí tienen el número uno, para reprimir. Bajaron por el pueblo, le dieron una bola a la policía. Dijeron que no iban a vender más. Eso no es nada, mira cómo está el paduero. Mira los padueros para mí. No, está el carro, mira los padueros para mí. Hay que hacer el carro, mira los padueros para mí. Todos están aquí adentro de la multitud, hay padueros también. Mira otro por acá. Se fumó, no, se pidió un pesaje para adentro. Lo que pasa que ahora lo calmaron, están calmando a la gente, pero todo el mundo subió, va adentro, mira, va adentro, bueno, va menos. Porque esa gente dijeron que no iban a dar, no van a vender más, y de pinga. Y se formó. Aprovecho para pedirte que nos dejes un like. A ti no te cuesta nada, pero gracias a tu like, 10 cubanos más dentro de la isla podrán ver este video. En esta imagen se ve reflejada el hambre y la miseria que se está viviendo en Cuba. La imagen fue tomada en Holguín y todas las personas que se ven ahí están recogiendo basura, incluido el niño. Y si piensas que estos son casos aislados, pues no. Ahora mire aquí un anciano como se encuentra viviendo bajo el techo de una panadería. Mira aquí nuevamente el desprecio que siente ese régimen por ti y no te das cuenta. Es una cochinada lo que se ve en cada calle y en cada esquina de la isla. Aquí también puedes ver a otro anciano que vive de la basura. Y eso sin contar la cantidad de enfermedades que aquí puedes recoger todas las personas que pasan por ahí, en especial los niños. Ahí están viendo ustedes la necesidad del cubano, registrando la basura, donde se encuentran diversidades de enfermedades y bacterias, para qué hablar de eso, es lo más que hay ahí, es basura. Es lo que realmente yo le he podido comunicar al mundo entero, lo que es el sistema totalitario de la dictadura creada por la familia Castro. Por este motivo y más es que muchos cubanos deciden escapar de la isla. Este es el caso de 12 balseros cubanos que se encuentran detenidos desde diciembre en República Dominicana. Y todos fueron repentinamente deportados a Cuba de forma arbitraria este lunes pasado. Aquí estamos. Que nos trajeron para acá engañados. Que nos trajeron para acá engañados. Engañadas, sí mismo. Sin decirnos nada, sabiendo que no podíamos ir para Cuba. La autoridad dominicana sabía eso y así mismo nos mandaron para allá. Nos engañaron que nos iban a ayudar y fue todo mentira. No nos ayudó nadie. Y allá nos están esperando para que lleguemos, vamos presos. Y nos pasamos casi 2 meses presos en Jaina. No fue ningún fiscal a
ver, no, no fue nadie. Todo nadie. Fue engaño, todo. Y nos engañaron, mira dónde estábamos aquí sin decirnos nada, nada de nada. Nos sacaron que íbamos para un lugar y al final nos trajeron para aquí. Y esposados, desde allá hasta aquí esposados, como si fuéramos criminales. Y para finalizar el programa, cerramos con un cubano que gana un concurso mundial de belleza. Lo fenomenal de este caso es que ese cubano, mediante un mensaje grabado en su pecho, que dice Patria y Vida, envía un mensaje de libertad al mundo entero. La victoria de este cubano ha sido celebrada por muchos cubanos y miembros de la comunidad internacional, quienes ven en él un mensaje de esperanza y un llamado a la acción. ¡Oh, Cuba! Cuba aquí presente. White and the Cuba aquí. Y este es un word que es truly love y super chocolate. Y antes de finalizar, quiero pedirte que me sigas en este canal, pues a partir de hoy estaré haciendo live todos los días, dando mi opinión al respecto de lo que está pasando en Cuba.